cosas mejores que estas. Y vas a andar esta ruta hoy cuando anochezca. Tu esqueleto te trajo hasta aquí con un cuerpo hambriento veloz. Y aquí gracias a Dios uno no cree. ¿Cómo les va? Bienvenidos, muy buenas noches a otro encuentro, a otro momento, Atle, una pasión TV. Dejamos la producción de SG Noticias, no sé, la posta del señor Santiago Albelo, y nos ponemos en la conducción de Atle, una pasión TV. Mario Manarín Colman, temporada 13, el señor Eric Córdoba en controles. Un saludo grande para el señor Emiliano Robeto, que ya está preparando el viaje a Maciel en la jornada de mañana. Un saludo grande también para Daniela Cierno. Y quiero mostrar esto. Es el vino que ha traído el señor Javier Latanzi tras su pase por San Juan, que la Peña 20 de julio va a estar degustando el próximo viernes cuando nos reunamos, después de tanta presión en redes, de tanta presión acá en el piso de Canal 4. Hanman Malbec va a ser el sponsor oficial el próximo viernes en la casa de Emiliano Robeto tras su viaje a Maciel con respecto a este Malbec. Así que la Peña 20 de julio ya tiene su vino. Gracias, señor Javier Latanzi, porque más allá de la rivalidad deportiva con algunos integrantes de la Peña 20 de julio, el señor Javier Latanzi cumplió, es un hombre de palabra. Y obvio que tenemos el mate de 4K, que es el sponsor en vivo, a vivo, en el estudio de Canal 4. Hay mucho material. Yo dije Javi Latanzi, dije el vino Malbec sanjuanino porque estuvo en San Juan. Grandes noticias, lo seguimos en las redes, en la web, Facebook Live también transmitiendo. Y el día sábado, a través de la caravana, nosotros, quien les habla, estaba conduciendo el Festival de Danzas Árabes Danzarte, pero cuando fuimos al Colo Delivery en la madrugada del domingo, nos enteramos que hubo caravana. Hubo recepción en ruta provincial 34 y 65, recorriendo las calles de la ciudad, las gimnastas del rojo y blanco, Lucía, Anita y Pilar, que nos van a visitar esta noche, y habrá contacto con la profe Eliana Bollino. Pero tenemos un polideportivo que incluye hockey, atletismo, tenis, fútbol infantil, también tiene básquet formativa, hay un rincón del hincha dando vueltas también. Hay mucho material porque también hay vóley, festival de danzas árabes, obviamente. Y hay dos bloques porque hubo clásico y es el último completo. Completo sumando reserva, fue 0-0. Primera fue 3-3 en el predio, en el Parque Fiesta Provincial del Trigo. Dije, fue completo el último porque puede haber, según resultados tras la noche del miércoles, clásico, semifinal, cruce, liguilla, torneo, clausura. Cierre, agenda fin de semana y la música de Cielo Raso previando el viaje de Javier y LM Lucas a Rosario, al Vorterix. La banda rosarina se presenta este próximo sábado 4 de noviembre. Fotos picado fino de Fuchibol Mayor del clásico. Sean todos bienvenidos, buenas noches. O buen mediodía si estás con la reiteración. Esto es Atle, una pasión TV, temporada 13. Ya regresamos. Este es el primer bloque. En el próximo tenemos un polideportivo que abarca hockey, tenis, atletismo, fútbol infantil, básquet formativas, el festival de danzas. Y en el tercer y cuarto nos vamos a meter en el mundo del fútbol mayor, el clásico, el tercer bloque la reserva y el último bloque la primera. Pero ahora, una semana atrás, estaban viajando rumbo a San Juan, llegaron prácticamente al cierre de Atle, una pasión TV. Nosotros recibimos un video de Javi Latanzi, después lo seguimos en las redes
porque hizo una cobertura increíble y estábamos al momento de lo que ocurría tan lejos de la ciudad de San Genaro. Acompañados por padres, junto a la profe, están las tres que se vieron durante toda una semana y que ahora están haciendo trabajos para algo que después nos van a informar. Bienvenidas, buenas noches, felicitaciones. ¿Cómo andan? ¿Cansadas todavía del viaje? ¿No? ¿Ya repuestas? Sí, dice la Luda. Creo que estoy sincero. Es un sincericidio living. Y me dicen, bueno, después de una semana, ¿cuánto de viaje? ¿10 horas promedio tuvieron de ida? 11. ¿Y de vuelta más o menos? También. 11. Igual se hizo más rápido de la llegada. ¿A la vuelta? Sí. A la vuelta. A ver, cuénteme cada una. Después, cuando Javi lo crea conveniente, vamos a hacer un contacto. Vamos a ir mostrando imágenes. Porque yo seguí todo. Pero quiero que ustedes me cuenten en primera persona su nacional. ¿Quién empezó compitiendo? ¿El día? Jueves. Jueves a la mañana. Uh-huh. Pili, ¿hiciste la competencia como individual, los cuatro aparatos? Sí. Durante esa mañana. Uh-huh. Sin respiro. ¿Cómo te fue el nacional? Bien. ¿Tu propio balance hablando con él y con la FLIA? Bien, pero lo que pasa es que yo estoy en una categoría nueva. Claro. Yo tengo 13 años y competí con chicas que tenían 15 años. Y esa diferencia se nota. Sí, se nota. Bueno, ya sabías de antemano este año que la competencia iba a ser más difícil, más ardua. Sí. Realmente. De los cuatro aparatos, ¿cuál fue el mejor? Haciendo un balance tuyo. Suelo. Suelo. Siempre sigue siendo viga. El más complicado, sí, el talón de Aquiles. En los provinciales me fue muy bien. Fue el mejor aparato en vivo. Mirá vos qué bueno. Bueno, vamos avanzando. Vamos a ir mostrando algunas imágenes, Javi, puede ser. Y después vamos a hacer el contacto con Eli. Ahí estamos. Esto es el desfile el día. Miércoles. Ustedes me van contando, van describiendo, porque estuvieron las tres allá. Yo no estuve, estuvo Javier, que está del otro lado. Está Gustavo también, que estuvo presente, pero está del otro lado. Estela, que está acompañando a Lucía, que no estuvo. Entonces ustedes tienen que ir contándome un poco. ¿Qué estamos viendo? El desfile. Me mira la apertura. Ahí está. El desfile, la apertura, que bueno, fue el miércoles y recibían a todas las provincias. Y San Juan hacía una demostración, un baile, para dar la bienvenida. Hermoso estadio, Aldo Cantoni. Sí, sí. Muy lindo. Muy bien. ¿En qué categoría competiste, Pili? Juvenil. ¿Vos, Anita? Infantil. ¿Y mayor? Volu? Mayor. Sí. Pero igualmente ustedes tienen la remera de la Federación Santafesina. Sí, porque nosotros teníamos que desfilar con esa remera. Sí. El desfile era con la remera y una calza. Correcto. Entonces teníamos que tener toda la remera para poder desfilar. Digamos, y para competir era la malla de la Federación Santafesina. Sí, la malla y la remera. A ver, hay que aclarar a la gente que no estaban representando en ropa atlético, sino la Federación Santafesina. Sí, sí. Bueno, eran gimnastas del rojo y blanco, obviamente. Vamos a recibir... La tengo ahí dando vueltas en el aire a la profe Eliana Bollino. Le voy a pedir a Eric de apagar el aire, Eric, para poder escucharla a Eliana. Eli, bienvenida, buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo andas, Eli? ¿Cómo te ha tratado San Juan? El viaje, me decían de las chicas, realmente su tiempo, pero el año pasado en Neuquén fue más extenso. Sí, sí, fue un poco más largo el viaje. Este año fue un poco más corto, pero los días fueron los mismos, siempre los miércoles la prueba de aparatos, jueves y viernes competencia y el sábado las finales. Estamos viendo, Eli, te cuento, con las chicas acá, lo que fue la apertura, el estadio Aldo Cantoni, hermoso estadio, Eli, realmente les gustó a ustedes como profesoras, al jurado hablando con ellos, las dimensiones del lugar, cómo estaba todo dispuesto. Sí, la verdad que además del estadio, de las instalaciones y todo, la organización fue impecable, a diferencia de otros torneos. Era el primer año que se organizaba un nacional en San Juan, entonces los sanjuaninos estaban a full organizando todo y salió todo impecable. Eli, vos fuiste como parte del cuerpo técnico de la Federación Santafesina, a ver, poneme en órbita en situación. Sí, yo fui como entrenadora. Correcto. La federación me designó como delegada para, nada, vas a una reunión donde te explican todo cómo va a ser la organización y como delegada tenés que informarle a los demás técnicos, así que bueno, hice eso y además evalué un turno, estuve como jueza también.
bueno, te puso en una situación realmente de privilegio, muy importante estar junto a toda la gimnasta de la provincia. Sí, la verdad que sí, es muy lindo, aparte te relacionás de una manera distinta con todos los técnicos y con las gimnastas, así que sí, es lindo. Y estamos ahora viendo la primera, la gimnasta nuestra que compitió, Billy, que me decía que ella este año cambiaba de categoría, que tiene nenas que la superan en 2 años, y obviamente sí, eso también significa la hora de un nacional. Sí, por supuesto. Pilar cambió de categoría, ahora es juvenil, y las juveniles son 3 años de categoría juvenil, y ella es la más chiquita, así que compitió con chicas de casi 15 años, y bueno, y se nota la diferencia en el cuerpo, y bueno, se hace un poco más difícil para ella. La Federación Santafesina hoy dentro de lo que es a nivel país está entre las mejores 3, las mejores 5, sigue siendo a lo mejor la Federación Metropolitana o Bonaerense. ¿Cuál es la federación hoy que marca en el promedio de las categorías, Eli? En este nivel no fue ni Bonaerense ni Metropolitana. Me parece que está un poco más repartido. De todas maneras, la Federación Santafesina siempre es una federación fuerte. Cuando compitieron 12 equipos siempre estábamos dentro de la cuarta, quinta, para arriba, y siempre nos manejamos más o menos en esos puestos. Por ahí a un nivel un poco más alto, a nivel elite, sí, la Federación Bonaerense y Metropolitana son un poco más fuertes. Para conocimiento del televidente, las chicas primero compitieron de manera individual. Obviamente representaban a la Federación de la provincia. ¿En cada categoría cuántas gimnastas había? En cada categoría clasifican 12 gimnastas. De la primera a la sexta compiten individual y forman el equipo de Santa Fe. Y después de la séptima a la 12 solamente compiten de forma individual. Perfecto. Nosotros, las 3 gimnastas, Ana, Pilar y Lucía, estaban dentro del equipo, así que compitieron individual y por equipo. Eso es una muy buena noticia, siendo un balance de los provinciales. Sí, por supuesto. Aparte, eran categorías donde había entre 40 y 50 gimnastas. Solamente las mayores eran pocas. La categoría de Lucía era un poquito menos, pero en la de Ana y Pilar eran muchas y quedaron dentro de las 6. Te pregunto, Eli, acá tenemos 3 gimnastas con 3 categorías distintas. ¿Hay más categorías o son 3 en total? Sí, son 5 categorías. Bien. Además está preinfantil y mini. Perfecto. Entonces es para que la gente vaya viendo lo que han logrado las chicas, esto de el filtro que son los provinciales, llegar a un nacional con tanta gimnasta, principalmente Anita y Pilar, que por edad son muchas, obviamente. Después a la tarde le tocó el turno a competir a Lucía. Sí, a la tarde compitió Lucía. A ver, a la tarde compitió Lucía. Sí. Perfecto. La categoría de Lucía eran 7. Así que llegaron justo a formar el equipo y quedaron quintas por equipo. ¿La categoría mayores hasta qué edad va de límite? ¿O no tiene límite de edad, no tiene techo? No tiene límite de edad, no. ¿Por ese motivo cuesta mucho más que las chicas sigan en competencia cuando están terminando la secundaria o se van a estudiar? Claro, Lucía te puede contar que había gimnastas mayores de 30, de 40 años compitiendo. ¿Lucy, vos eras una de las más chicas de la categoría mayores? No, yo era una de las más chicas, pero sí, también había más, que tenían 15 recién. Perfecto. Y también competimos con una mujer de 42 años. ¿Una mujer de 42 años? Sí. Increíble. Bueno, sí. A ver, Eli, más allá de eso, también para llegar a ese nivel de 42 años tenés que estar súper entrenado. Sí, por supuesto, sí, para estos niveles es necesario entrenar mucho y tiene que ser durante todo el año de forma sistemática, así no llega a cualquiera. No, por y mucho más si la persona tiene hijos, formó una familia, es digno de elogiar a esa edad también llegar a un nacional y competir con chicas que podrían ser tus hijas. Sí, sí, por supuesto, ni hablar. Realmente. Por ahí lo que pasa, lo que pasó sí, en este torneo que se vio es que gimnastas que a lo mejor formaron parte de la selección o que estuvieron ahí a punto de ingresar elite, después dejan de entrenar
y cuando vuelven, vuelven a esos niveles, entonces ya son grandes, ya son mayores y quieren seguir en contacto con la gimnasia, entonces participan de estos torneos. Claro, aportan la experiencia de años atrás. Sí, por supuesto, sí. Esto fue el día jueves, el día viernes fue el momento de Anita, la tercera gimnasta a nivel individual y la más chica por edad también. Sí, es la más chica de ellas tres, pero Ana es la más, o sea, es el último año de infantil, entonces era la más grande de las infantiles. Es la más vieja, digamos, ya se jubila en esa categoría. Sí, el año que viene ya pasa a la categoría de Pilar, que es juvenil. Ahora, pienso esto, vos tenés tu último año en la categoría, marcás una diferencia lógica. Al otro año es el desafío, como le pasa a Pili, ser la más chica, el primer año. Claro, claro, sí, pasa eso. Ese es el punto. En los niños se nota mucho la diferencia, claro. Sobre todo en la edad de la Pili, se nota la diferencia entre los 13, 14 y hasta 15 años, es mucho. Y esa es la edad donde muchas gimnastas abandonan a veces por la exigencia y la disciplina, por la adolescencia misma, por los tiempos de entrenamiento. Sí, es la edad, los 12, 13 años es una edad donde muchas gimnastas dejan de entrenar, por lo que vos decís, por la adolescencia, porque empiezan a salir, porque se empiezan a conectar con otras cosas, por la escuela, a veces hacen doble turno, entonces se hace más difícil ir a entrenar y la verdad que en eso... quiero destacar a Pilar, que está yendo a la escuela a la tarde y de la escuela se viene volando al gimnasio y no falta nunca, así que sí, es la verdad que a Pili no se le hizo fácil y siguió entrenando y le sigue poniendo muchas ganas, así que unas felicitaciones para ella. Las tenemos las tres gimnastas acá que están rodeadas de medallas, que ahora cuando volvamos a estudios las vamos a mostrar. Ya llegan las tres a un nacional, es muy importante, y también han conseguido logros a nivel individual, a nivel equipo. En el caso de Anita fueron campeonas nacionales. Sí, en el caso de Ana la verdad que fue impecable. Ana hizo un torneo muy muy lindo, también ella entrena siempre, no falta nunca, y eso después se nota en estos torneos. Quedó tercera individual y primeras quedaron por equipo. Sí, ahí estás con otras dos profesoras también, Eli, ¿puede ser? Estoy viendo una imagen ahora, en claro, uno de los saltos. Yo no era la entrenadora de Ana, porque ella clasificó segunda, Ana, ¿no? Sí. ¿Segunda, Anita? Sí. Sí. Perfecto. Clasificó segunda, entonces la entrenadora es la entrenadora de la primera. Ah. Y era una entrenadora de acá de Rosario. Correcto, ahí estamos viendo el momento de la premiación, obviamente. Veo que la gente de San Juan, el gobierno de la provincia, ha estado presente realmente. Han invertido y han dejado bien parada la provincia en un estadio hermoso. Bueno, el estadio de Neuquén el año pasado era el Rucaché, también el estadio cubierto, que son muy lindos estadios que a veces tienen poca promoción. Sí, y eso además, hicieron una... hicieron una gran promoción del torneo como el evento del año en San Juan. Apareció en los portales de los diarios. El estadio tiene adelante unas pantallas LED y pasaban todo el tiempo publicidad del torneo. Se veían colegios enteros, así que iban a ver el torneo. Se ve que hicieron una movida grande. Una cuestión de estado. Sí. Perfecto. Sí, la verdad que sí. Eli, para ir cerrando y ya no molestarte más, ¿se viene un nuevo festival de gimnasia? Sí, se viene el festival, es el 19 de noviembre, así que los esperamos a todos. ¿Fin de semana largo? Fin de semana largo, sí, lo vamos a hacer el domingo, porque el lunes es feriado. ¿En el estadio cubierto como los últimos dos años? Sí, sí, va a ser ahí. ¿Ya se está trabajando obviamente para el 19? Sí, llegamos de San Juan y nos pusimos con el festival a full, así que ahora vamos con eso. ¿Queda algún encuentro regional de escuelitas de gimnasia? Sí, ahora el domingo es el último encuentro. No recuerdo ahora dónde es, pero el domingo, el 5 de noviembre, es el último encuentro de escuelitas. Acá me aporta el hombre de prensa, producción, que es en el Chipá, en Independiente de Centeno.
Ahí está, viste, él sabe. Perfecto. Profe, muchísimas gracias por estos minutos. Felicitaciones a la disciplina que crece. Sé que Escuelita están trabajando excelente junto con Sofi. Bueno, esto de que haya ido Javier ha generado en toda la ciudad un momento a momento una cobertura impecable, realmente, donde estuvimos todos atentos al desempeño de las chicas y todos muy bien informados al momento. Sí, quería agradecer a Javi que estuvo ahí siempre muy atento a todo y con buena onda, y bueno, eso es muy importante para las chicas, para motivarlas, y bueno, y él estuvo ahí para eso, así que muchas gracias. Exactamente, aparte nosotros, la gente de La Peña nos trajo una caja de vino, así que realmente más que atento nosotros estamos. No, me estoy viendo cómo se... ¿Sabes por qué me río, Eli? Está haciendo las paralelas, Anita. Las finales. ¿Eh? Las finales, pero recién se columpió de una manera, una cosa increíble cómo se balanceó. No sé si te acordás de ese momento. Sí, me acuerdo. Una cosa increíble cómo se balanceó, un equilibrio tremendo, buenísimo. Y ahora estamos viendo lo que ustedes no pudieron compartir, porque sé que vinieron con una jueza, me decía Hernán, tuvieron que regresar lo que fue la caravana desde el cruce por las calles de la ciudad. Sí, llegamos y nos recibieron ahí en el cruce, así que nos bajamos, saludamos a todos, un momento muy lindo. Y bueno, y después yo ya me tenía que venir para Rosario, estábamos con una jueza, así que Hernán nos llevó a buscar el auto y bueno, no hicimos la caravana. Perfecto, Eli de No Mediar Cambio, nos vamos a ver en el festival, después vendrá la fiesta del deporte que está confirmada el 8 de diciembre y seguramente habrá Eliana el próximo año. Sí, espero que sí. Te espero en el festival entonces. Me acaban, yo iba a viajar el fin de semana largo, pero ahora voy a tener que dar de baja los tickets aéreos. Y sí. Estamos en contacto, ya vamos a coordinar para estar el día domingo 19, Eli. Bueno, dale, muchas gracias y un saludo a las chicas. Un beso grande, la profe Eliana Bollino. ¿Qué les pasa cuando subieron ahí arriba de la autobomba? ¿Parecían como reinas? ¿Les dio un poquito de vergüenza? Pero, díganme, acá al lado, ¿qué pasó, Anita? ¿Está bien? ¿Por qué no? Saludaba, bailaba, un poquito. Pero genial, tienen que disfrutar el momento. No sube cualquier persona ahí, no hacen caravana porque llegaron de San Juan y venían de competir, de representar al club, pero también a la ciudad y a la provincia. ¿O me equivoco? No. Anita, me mató ese momento de ahí en las paralelas, pero el equilibrio fue tremendo. ¿Pensaste que te caías? Me mira, se sonríe, me dice, porque lo estábamos viendo recién y fue... impresionante realmente. Ahora cuando volvamos a estudio le voy a pedir a Javi que haga zoom para que muestren las medallas, las cosas que tiene, manden saludos a gente especial que cada una tiene. Se ríe la más grande, viste, Lucía. El año que viene, Luz, si pasás a quinto, seguimos entrenando, porque es un tema quinto año. Sí, no sé todavía. ¿Viste lo que dijo Eliana? Encima... ¿Va a ver Eliana? Vos déjame, yo ahora te pregunto bien. Dijo Eliana, seguro, bueno, el año que viene, si vamos a quinto, con la promo legal, ¿vamos a seguir entrenando un año más? Todavía no sé, porque el problema es que nosotros cambiamos a alguno, no estamos más en segundo. Ah. Entonces eso es más exigente, y yo sé que con quinto también vamos a tener cosas. Correcto. Entonces, no sé, todavía no estoy decidida. Hay que pensarlo. De entrenar sí, pero de competir no. ¿Porque van a cambiar de nivel? ¿B2? B1. ¿B3? B3. Bueno, pero dale. El año que viene entrenamos un día más. ¿Un día más? Ah, ¿cuatro días? Sí, claro. ¿O cuánto viene entrenando ahora? Sí, tres. No me la asusten a Lucía. Cuatro días, B3, un año más. Tendría que ver. Bueno, ponga sobre la mesa todo, familia, noviazgo, quinto año, gimnasia. Porque la verdad, poner sobre la mesa... Lo importante cuando se comprometa, hacia adelante. Y si, bueno, una cosa es entrenar y dejarlo en claro, porque después está en expectante el cuerpo técnico en tener una gimnasta más federada. Nada más que eso. Usted sabe lo que tiene que hacer. Bueno, Hugo, empezamos a mostrarle ahí a Javi que va a hacer zoom, que ya se viene riendo. Las tres se ríen. Y porque vos sos la más grande, la más vieja. Gracias, Mario. Y bueno, de buena manera. Venía desde que tenía la edad... ¿O no, Estela? De Anito más chiquita. Bueno, junto con Flor. A ver, mostramos.
Esas cuatro. Dale, a ver, son las de los primeros torneos. Ahí está, está Javi con el Zoom, excelente. Girar un poquito más hacia ahí. Ha aprendido el Zoom, hoy te dijeron bien las cosas porque la última vez Eric Córdoba, ahí está, perfecto. Que serían de las cuatro primeros provinciales. Buenísimo. Segunda en los dos primeros, quedé octava en tercero y la segunda tercera. Bárbaro, buenísimo. Y después bueno, están las del Nacional. Sí, girarás así. Esta sería la quinta por equipo y esta tercera individual por salto. ¿Hay, no sé, un cofre, una urna, una vitrina de medallas? ¿Algo donde las dejen ahí a la familia? ¿Cuando guardes todos? Yo lo guardo siempre en mi mueble. Correcto. Como todas las medallas que tengo ahí están todas guardadas. Hay que pasarle el trapo un poquito, limpiarla. El problema es que no me quedan acomodadas, pues se me hacen un bollo. Y sin un bollo, pero guarda todo, porque eso es lo más lindo que te lleva. Vamos a pasar ahora con Pili, que es la segunda más viejita de las tres que están acá. A ver. Bueno, en los provinciales yo salí primera. Perfecto, bájalo un poquito así, Pili. Ahí está, buenísimo. Primera, después, bueno, también primera. Después en el último salí segunda y clasifiqué primera. Buenísimo. Salí campeona provincial. Genial, bárbaro. Y la de nacional, que salimos quinta por equipo. Perfecto, también que tenemos una vitrina, una urnita, una caja cajita, de zapatos, una cajita. Sí. Muy bien. Y ahí la más chiquitita. A ver, levantale un poquito, Anita. Bueno. Ahí está, genial. Bueno, usted explica, Anita, fuerte. Bueno, esta es la del primer provincial que salió segunda. Sí. La del segundo que salió octava. Sí. Y la del último, el tercero, que salí primera y clasifiqué segunda. Bien, ¿y después? Y estas dos que son las del nacional, que esta es la que salí tercera. Ahí está. Y esta, la que salimos primera por equipo. Excelente, muy, pero muy bueno. Chicuelas, felicitaciones. Gracias. Gracias. Representaron al club, a la ciudad y a la provincia. Sí. Saludos. Comiencen. Comenzamos, Lucía. Yo a mi familia. Bárbaro. Al novio. Muy bien, pero está un saludo grande para Alexis. Saludos grande para Alexis. A Flori, que por más que no convivió, nos acompañó, nos mandó saludos, todo. Siempre. Bueno, a Roxana también, que por más que la Flori no hubiera estado, ella siempre nos estuvo atenta preguntando qué pasaba. Y después a toda la gente que nos apoyó siempre. Bárbaro. Pila. Bueno, a mi familia, a la profe Eli, que siempre nos ayuda en todo, nos apoya. A Javi, a nuestro tío postizo. Sí, seguro. Bueno, a todas las personas y a todo lo que apoyaron para que el club pudiera y nos pudiéramos nosotros ir a Nacional. Perfecto, ¿novios no? No. Muy bien, para que nos vamos a complicar de buena manera, es muy chiquita todavía. Anita. A mi mamá, que no pudo ir allá a San Juan. ¿Te acompañó papá? Sí. Bueno, a toda mi familia, los que me están viendo, y también un saludo para Flori y Eli, que Flori nos acompañó en la caravana, nos mandó saludos. Y me deseo suerte y Eli nos acompaña en todo momento. Buenísimo. Y también damos un saludo para sus compañeros de curso que saben, que están atentas. Al menos, por lo menos, que se fueron unos días no de vacaciones, sino a competir y a representarnos. Estamos en contacto. Nos vemos en el festival. ¿Cuándo es? El 19. Sí. Lo esperamos a todos en el Estadio Cubierto Ricardo Griba a las 9. Ustedes van a participar. Sí. Perfecto. ¿Algo más? No. Bárbaro, las desobligamos para que vayan a cenar. Gracias a Estel y Gustavo que están detrás de cámara. A la familia Gentiletti también. ¿Quién era la persona que nos llevó? El hombre del remis. Benier, perfecto. También a Javi, que hizo una cobertura excelente, realmente muy buena, impecable. También a la profe, que la comunicamos, la molestamos unos minutos también. Y a toda la gente de gimnasia, Sofi y toda la familia. Y el día 19 de noviembre es el festival. Ahí vamos a estar el fin de semana largo de este mes que comienza en el día de mañana. Momento gimnasia, se termina un año muy bueno. Nivel C1, el año que viene será B3, estaremos atentos. Anuncios comerciales, ya regresamos. Ingresamos en el segundo bloque y está sonando Cielo Raso Estrella porque el fin de semana actúa en el Teatro Vorterix y nos vamos a despedir con Cielo Raso. Señor Javier Latanzi, ¿cómo le va? Bienvenido
Buenas noches. Buenas noches, Mario, vos, a toda la teleaudiencia. Muy, muy cansado, te digo. Venimos un trajín de San Juan y del Clásico y de Cebollitas, pero bueno, estamos firmes para continuar con toda la información. Y vamos a hacer un polideportivo. Vamos a comenzar porque hay mucho material. Gracias al señor, como yo le digo, Nico DJ, Nico Interangelo, hubo cuadrangular U19 Copa de Cobre. Exactamente, agradecerle a Nico porque yo estaba en San Juan, estaba volviendo. Esto fue el sábado de la tarde. Exactamente, estábamos volviendo de San Juan, le mandé un mensaje a Nico el viernes para ver si él podía ir y él siempre firme ahí a pie de cañón. Y bueno, después me acerqué a su casa para que me entregue material. Ateo jugó con Aprendices por la final de la Copa de Cobre en el Estadio Cubierto Ricardo Oliva. La única categoría que fue sede es la categoría 19, que le ganó a Aprendices de Casilda 80-41 y se quedó con la Copa de Cobre. Ateo quedó primero, Aprendices quedó segundo, Carcarañá tercero y Alba cuarto. El próximo sábado será el turno de la categoría U17, que jugará la final de la Copa de Plata ante Sportivo de las Parejas en la ciudad de Las Parejas. Perfecto, gracias señor Rico Interangelo por el material de básquet formativas U19. Avanzamos en este polideportivo, en este segundo bloque de Atle Una Pasión, tras mostrar las imágenes de formativas U19, es el momento de... ¿Cómo es esto de grabar un partido de la quinta detrás del alambrado? Eso lo hice yo, no es la mejor imagen, obviamente. Nos tocó del lado visitante, Atlético se sacó la gana, fue superior a Sportivo, lo goleó 3-0 con dos goles de Emma Leguizamón y otro de Milton Zanotti, jugador de la Sexta, porque Marinelli y Castelli viajaron al Champaquí con el Mariano Moreno. Alumnos de cuarto y quinto año llegaron el viernes a la noche, Bruno les dio descanso, ingresaron en el complemento junto con Juan Piponce. Las que no entraron ese feriado en la cancha de Atlético ingresaron el día sábado. Alejo Reyes le desviaron el penal, Atlético hizo 3, podría haber hecho 2 o 3 más. Fue ganador de este cruce, ahora jugará con Unión o jugará con Juniors. Recién la semana próxima Atlético, que perdió un solo partido en este año en la Villa Deportiva ante Juniors. Si gana la liguilla, la final del Clausura, se mete en la final del año, y si no, va a la semifinal. Gran campaña de la quinta, fue toda una banda de Atlético, viajamos con Marcela. Atlético ganó, gustó y goleó 3-0 en fútbol infantil el sábado en el complejo Natatorio Parque. Avanzamos en este polideportivo y hablamos de Dan Sarte. Estuvimos en la conducción, un saludo grande para la profe Lauri Colauti, que está siguiendo la emisión. Danzas Árabes, desde hace 2 años, pertenece al Club Atlético San Genaro. Entrenan en la parte alta del Salón Social. Las chicas son más de 60 alumnas. Van infantiles 1, infantiles 2, juveniles, adolescentes, ballet, que son las 4 chicas de la apertura, mamis, que estuvieron acá el otro día con nosotros, y por supuesto vivimos una jornada plagada de color, de calor, como digo, con el señor Diego Gaun en el día de su cumpleaños como DJ oficial Mega Sound, Mati Castaño CMI, Nicolás de Barrancas y Cami Zengarini, las fotógrafas, y por supuesto más de 500 personas colmaron el Salón Social el día sábado por la noche en lo que fue Danzarte. Brunella Fideli y Lisa Costa, mejores compañeras categoría infantil 1. María Pía Gómez y Gianela Fideli, categoría infantil 2. Milagros Villallone, Milagros Acosta, categoría juveniles. Ahí vemos a las mamis. Valeria Tornier y Eliana Vivas, categoría adultos, mejores compañeras. Se ha sumado Laura también a bailar con ellas. Mayra Roldán, categoría ballet. Y Agustina Sánchez, categoría adolescente. Agustina, que celebró sus 16 años después de medianoche. Denise Santarelli deja el ballet, obviamente, por cuestiones de estudio, por cuestiones, lógico, de ir cambiando. La edad también marca, como hizo en su momento su hermana Nati, con la cual estuvo hablando tras el festival, van haciendo cambios. Y este fue el cierre ante un lugar colmado el día sábado por la noche, Danzarte, todas las categorías. Casi 2 horas y media estuvimos ahí en la conducción junto a Laura y todos los papás, toda la familia de Danzas Árabes, que cerró con papelitos y un gran final en el Salón Social después de la medianoche. Y usted volvió el sábado a la noche
y el domingo ya tuvo actividad a la mañana. Exactamente, tempranito estaba amenazante el cielo, muchos truenos, muchos rayos. Cayeron un par de gotas, pero el torneo se realizó igual. Muchos clubes, estuvo el Club Esportivo Rivadavia, estuvo Defensor, estuvo Provincial, estuvo Esportivo Díaz, estuvo Juventud Unida de Barrancas, estuvo Unión de Totoras y Totoras Junior, estuvo Islas Malvinas, estuvo Independiente de Centeno. Y bueno, el club organizador Atlético San Genaro con dos categorías, también hubo dos categorías de Junior, dos categorías de Unión. Realmente muchos chicos, una jornada muy linda, donde el cielo amenazaba con algunas gotas, cayeron algunas gotitas, pero bueno, después se la va a llover ya sobre el final del torneo, así que se pudo realizar muy bien, excelente, un marco de gente muy grande. Es el torneo que se había suspendido, el torneo que le corresponde a Atlético. Exactamente, ahora queda solamente el del Carju, que se realizará el 11 de noviembre, así que estarán viajando los chicos hacia Barranca. Me decía Nicky Mecoli que hay muchos clubes invitados en Barranca, así que se espera una gran concurrencia. Creo que estará Rosario Central y otros clubes más, así que está muy contento Aniki por el torneo que se está armando allá en Barrancas. La subcomisión de fútbol infantil que estuvo en el buffet junto a la de vóley en el Festival de Danzas Árabes en Danzarte, y que acá estuvo a cargo fútbol infantil y cebollitas de este encuentro regional de escuelas anual, el que le pertenece al Club Atlético San Genaro en este polideportivo. El tiempo fue tolerante, dio la derecha. Y esto fue el viernes a la tarde-noche. En el predio del Rojiblanco hubo amistoso entre Atlético y Defensores. Exactamente, ganó Atlético 3-1. Los goles de Atlético los marcó Fátima Frayescangeli. Dos goles hizo Fátima y uno hizo Ivana Laurito. El gol de Defensores lo hizo Ivana Flores. Un amistoso que realizaron las chicas, que ya terminó la etapa competitiva. Y están, creo que están organizando y ya se ha confirmado. No está en la agenda porque se confirmó recién hoy. Es un triangular en Caranchos, donde está la ex profe de Atlético. Exactamente, Estefanía Ferraro. Ahí también juega Luisina Primoletti. Exactamente. Criada, obviamente, en el Rojiblanco. Julia Gismondi también está jugando en Caranchos. Así que estarán las chicas realizando ahí un triangular. Y bueno, están muy contentas porque van hacia el césped sintético, que es la cancha. Perfecto. De Caranchos. Y se está promocionando ya la escuelita de hockey, que ha cambiado los días, será martes y jueves de 9 a 12 años, de 17 horas a 18 horas, y de 5 años a 8 años, de 18 a 19 horas. La profe es Paola Pieroni, el número de teléfono es 30341 1568 3363, para los que quieran comunicarse con ella la podrán llamar. Y bueno, los días son martes y jueves, de 9 a 12 años, de 17 horas a 18, y los de 5 a 8 años, de 18 a 19 horas. Habrá que estar atento también que va a pasar el año que viene con el cuerpo técnico de hockey. Terminó siendo técnica interina de primera, es Pau Pironi. Las chicas de Maxi Volley viajaron a Los Cardos el día domingo. Exactamente, la primera división le ganó el primer partido a William Kemi 2-0, el segundo partido se lo ganó Defensores 2-0, el tercer partido se lo ganó Los Cardos 3-0, pasaron a la final ante Sportivo Las Parejas, perdieron el primer set 25-20 y el segundo set lo perdieron también 26-24. Realmente una final muy pareja, donde te digo, bueno, se le escapó ganar este Grand Prix, hasta creo que es el equipo a vencer, Sportivo Las Parejas, en primera edición este año. Perfecto, el trabajo por supuesto de Mariano, de Ale, con las chicas de Maxi Volley, la primera. Y ahí lo vemos en el podio al señor Damián Correa Lamona, que nos representó el fin de semana. Exactamente, en la ciudad de Galvez, los 10 kilómetros, terminó séptimo en la general y primero en su categoría con un tiempo de 37 minutos 12 segundos. La próxima maratón será el 12 de noviembre, Canal 5 en la ciudad de Rosario, los 10 kilómetros. Realmente esa foto creo cruzando que cruzando con Emilia y con Nicolás. Algo muy particular para él y para mucha gente que tiene familia, para él cruzar con sus dos hijos, realmente muy lindo. Excelente foto realmente en la ciudad de Galvez. Se viene un torneo de tenis este próximo domingo 5. Exactamente, será de 10 a 14 horas, competencia amigable, se entregarán premios a todos los tenistas que quieran participar. Para inscribirse tienen que comunicarse con Gastón Clerc, que es el profesor. Se acercan a la cancha los días que hay escuelita o alguna disciplina o digamos alguna clase que da él. El teléfono es 03476, la característica de Totoras. Y el teléfono es 1560-3964. Se comunican con Gastón y se ponen en contacto con él para poder inscribirse e informarse sobre este torneo, que sería muy lindo. El próximo día martes vamos a tener la presencia del profe Guille Marconi, integrante del cuerpo técnico de patín. Estuvo días atrás
con patinadoras, estuvieron haciendo un sorteo. Se viene el Festival de Patín el sábado 11 de noviembre en el gimnasio. Vamos a estar en la conducción, las entradas anticipadas ya están a la venta, profe Guille Marconi y profe Justina Zucali. Anuncios comerciales y al regreso nos metemos en el mundo del clásico, hablamos de la reserva. Y recién escuchamos Verdulería El Semáforo, 8 de noviembre confirmada la inauguración o la reinauguración o el relanzamiento de Verdulería El Semáforo, 8 de noviembre. Un saludo grande para la gente del Colo Delivery, allá vamos, dijo Mirta, y también por supuesto para Metalúrgica Magrini. Reserva, obviamente, tenía que ganar Sportivo, terminó empatado el partido, Atlético no pudo ganar, ahora todo está a merced de Defensores, que si ganan la noche del miércoles es el campeón del año. Exactamente, Defensores tiene el camino allanado para ser el campeón del año el día miércoles por la noche. Que ha sido el equipo más regular del año también. Exactamente, lo estaremos viendo en la tabla general cuando la estemos mirando. Atlético que repitió, no repitió equipo porque no estuvo Pagán en el banco de suplentes, claro. Estuvo Alejo Reyes, estuvo Mati Arce que volvió al arco de reserva, tuvo Martínez, Dantón, Cisnero, Verón, Charamoni, Abeldaño, Gómez, Rodríguez, Santi Rodríguez, Estefano y Emma Lizamón, jugador de la quinta división. Que había jugado el sábado todo el partido de quinta. Exacto. Digo, comenzó jugando mejor, sí, después se quedó. Sportivo tuvo jugadas muy claras para marcar la diferencia, pero no pudo concretarla. El partido finalizó igualado 0-0. Este es el jugador más gravitante para mí de Atlético por la banda, es Martín Charamoni, que ahí tuvo cerca de convertir el primer gol del partido. Esta jugada se dio a los 4 minutos. Brian Estefan, un jugador que también tuvo su chance de gol. Creo que Brian ha comenzado este año muy bien después de la fractura, la operación. A exactamente. Los 20 minutos, una jugada muy clara de gol de Sportivo, que Atlético no la logra sacar nunca del área. Le queda ahí a los delanteros, que ninguno se animaba a patear para mí. No. Se la tocaban entre ellos y nadie pateaba y la termina sacando la defensa de Atlético. En esos minutos, a partir del minuto 20, Atlético la empezó a pasar muy mal, sí, en el Parque Fiesta Provincial. Coincido contigo, mejor Atlético en el comienzo y terminó mejor Sportivo en el primer tiempo. Y la línea general, esta la de Lucas de la Morclas, que no es Lucas de la Morclas, yo pensé que era Lucas, ¿no?, que termina pegando en el travesaño. En cuanto a situaciones de jugada, acá también sale mal Mati Arce, cabecea Tommy Marinelli y se va desviado. En cuanto a situaciones de jugada en los dos tiempos, mereció más Sportivo, pero le faltó exactitud, le faltó fineza a la definición de la jugada. Sportivo sabía que necesitaba ganar porque ya el día miércoles había ganado Defensores y le había metido presión a Sportivo, que tenía que salir a ganar en el clásico en su cancha. Exactamente, en el final del primer tiempo veíamos el cambio de entra Lucena por Martínez, el cambio que Cachorro se sale con una contractura, así que fue reemplazado por Lucena, que ha vuelto de la lesión. En el segundo tiempo ya fue un partido muy parejo, ninguno de los dos creo que marcó la diferencia. Esto un mano a mano, una muy buena pelota que le meten a Brian Estefano y ataja muy bien el arquerito de Sportivo. Luego viene una tapada de Martí Arce, que se la tapa a Fede Rodríguez, se la descuelga muy bien. Muy bien, Mati que termina Arce como lesionado Mati también en ese momento, después se recupera. Partido que se hizo de ida y vuelta, exactamente. No hubo un equipo que dominó sobre el otro, es un remate de Martín Charamone a los 20 minutos, jugador que Martín, que siempre por la banda complica mucho por el sector derecho. Acá se retira expulsado Diego Gómez. Que le saca la amarilla y algo le dice, acá no tenemos el audio y aparte el audio ya se escuchó al bombo, yo intenté escuchar. No, pero creo que lo haya felicitado Diego Gómez. No creo, porque si lo expulsó solamente algo le dijo. A los 29 minutos un remate de Bartolelli que se va por arriba del travesaño. A los 33 minutos viene el cambio de Lambertucci por Leguizamón. Y después viene el cambio de Alexis de Aliese Piedrabuena por Abeldaño, que es lo único que le restaba al partido. Después ya finalizó un partido que fue parejo. Creo que empezó bien Atlético, después Sportivo tuvo chance. Creo que si hubiera habido un ganador hubiera sido Sportivo por las chances claras que hubo en el primer tiempo a partir de los 20 minutos. Uno saluda en reserva la vuelta de Juan Ignacio Poche Lucena, jugadores como Emma Leguizamón, Esteban Biobán,
Alejo Reyes, Rodri Marinelli, Tommy Brunori, Chichi Brunori, Pato Serrano, que han jugado este año en reserva, obviamente, y pensando en lo que viene en el 2018, la vuelta también de Brian Estefano tras la fractura, la operación, en un año con altibajos, donde la reserva nunca terminó de hacer pie y se encontró con un Defensores realmente que hoy lidera la tabla general y es el gran candidato. Exactamente, los resultados de la fecha, bueno, igualdad en el clásico, Defensores le ganó 1-0 Unión, Club Maciel le ganó 1-0 al Carhu, 2-0 le ganó Belgrano a Provincial, Totora Junior le ganó 2-0 a Independiente y Sportivo Belgrano Libero. Y Sportivo Díaz no se postergó porque no llegaron nunca los árbitros de AFUR. Quedó libre Unión de Clarke. Vamos. Las posiciones quedaron. Defensores 24 puntos, que si gana el día miércoles el campeón del año. Sportivo Rivadavia 23, y, al igual que Totora Junior. Sportivo Belgrano y Atlético 18 entre las principales posiciones. Y bueno, obviamente esto está marcando que el verde depende de sí mismo. Quiero mostrar un video y con ese nos vamos a ir a la próxima tanda, que es en el entretiempo de la primera, una actividad de finanzas de la subcomisión de fútbol mayor. Ahí toma la posta Agustín Arrulo, dejamos el audio original, agarramos mi celular y en el entretiempo hicimos el sorteo. Uno de los ganadores, el señor Eugenio Limón Menichetti, y Marianela Albano, la otra ganadora. Así cerramos este bloque. Dos remeras, se sortean dos remeras con sus respectivas gorras. Y bueno, ¿qué va? Ah, son iguales. Revolvé fuerte, revolvé, cerrá los ojos. Ale Franchu. Cerrá los ojos, revolvé y saqué una. A 50 se gana el uno de los conjuntos. Y ahora sacamos el segundo. A ver. Revuelva, no, sin mirar. Ya. A ver el segundo. Perfecto. A ver, André, para mostrarlos. El 50 y el 431. 50 y 431. Son iguales los premios. Perfecto. Dos camisetas con las gorras. Bárbaro. Ahora vamos a auspiciaron el momento Patria Rojiblanco, Metalúrgica Magrini, 27 años haciendo industria, Parabólicos, A Dos Aguas, Aleros, Cerramiento en General, venta de chapas y perfilería. Servicio de grúa 156-42553. Verdulería El Semáforo, a metros, Ruta 65. Más de 20 años avalan nuestro prestigio. El Colo Delivery, a metros, vías del ferrocarril, Cortada Hernández sin número, delivery riquísimo a toda la ciudad. Ofertas en Supermercado La Reina, Gancia Americano por 950 mililitros, 85 pesos con 39 centavos. Auspician el momento Patria Rojiblanca, Metalúrgica Magrini, 27 años haciendo industria, Parabólicos, A Dos Aguas, Aleros, Cerramiento en General, venta de chapas y perfilería. Servicio de grúa 156-42553. Verdulería El Semáforo, a metros, Ruta 65. Más de 20 años avalan nuestro prestigio. El Colo Delivery, a metros, vías del ferrocarril, Cortada Hernández sin número, delivery riquísimo a toda la ciudad. 8 de noviembre, la gran inauguración de Verdulería El Semáforo. Después vamos a estar en el Colo Delivery como cada martes. Y obviamente el saludo a Metalúrgica Magrini. Una recepción para el equipo de Atlético ordenada, prolija, a tiempo realmente, con todo el trabajo de la 14, con jugadores de reserva, no permitían hinchas exceptuando uno de cada equipo. Y vos, desde la zona campo de juego, Lucas, desde la zona cabina de transmisión, los jugadores entraron caminando por orden del técnico Matías Sánchez para que contemplen, para que disfruten lo que prepararon los hinchas, una recepción realmente a la altura de la relación que hoy tiene este equipo con el hincha Atlético. Exactamente, es difícil. Uno es prensa del club, es difícil ponerse de ese lado porque cuando ves todo el marco que hay enfrente tuyo, estaba el que está filmando ese video soy yo, y realmente es muy difícil no emocionarse después de ver eso. Y los jugadores
realmente muy impactante ver esa imagen, vos salir del vestuario y ver eso, es imposible no salir como salió Atlético para el partido, un partido que tuvo de todo, un clásico que realmente fue muy emocionante para el hincha imparcial, realmente. Mucha gente de Defensor de Centeno. Exactamente, de Centeno vino mucha gente, uno se volvió un poco amargado por cómo estaba el partido resuelto para Atlético, y un partido que tuvo de todo, estuvo tres expulsados, dos por el lado deportivo, uno por el lado Atlético, un gol en Orsay, un penal, realmente el partido tuvo de todo, Atlético comenzó perdiendo, lo dio vuelta, parecía que lo tenía ganado y el partido finalizó igualado en 3-3. Un equipo que ya lo hemos dicho, ha cambiado la cara, un equipo que ha cambiado la actitud, un equipo psicológicamente distinto al del torneo de apertura, que le jugó de igual a igual a Defensores en su cancha, que no mereció perder con el gran candidato Unión, que si le gana Unión de Clarke es semifinalista, que jugó de igual a igual y lo puso en jaque Sportivo, que es semifinalista del año, sin Leo Gorostiza, pieza clave en el ataque junto a Leonel Montiel, rescatando a Facundo Reynoso, rescatando a Ricardo Acevedo, rescatando a Joaquín Pérez, que se metió realmente en el corazón del hincha de Atlético. Noni Zabala, que tiene, me decía en el entretiempo de la primera, para 25 días más, que consolidó a Alexis Moreira más allá de la expulsión, a Eric Massa en el fondo. Ahí el momento, la presencia del jefe de gobierno, Gastón Marconcini, junto a los presidentes de clubes, Claudio Arévalo, Eduardo Chipote Bartolelli. No hubo incidentes, estuvo muy bien organizado por parte de la policía, después de lo ocurrido en el 2015, que remarco, ese operativo policial falló, el del año 2015, más allá después de la actitud de los hinchas. Pero acá fue ordenado, fue prolijo, fue consensuado y fue bien organizado. Arrancó con lluvias y terminó después con un cielo despejado, sol pleno, en una jornada bárbara, remarco, más allá del empate, sin incidentes durante el cotejo y después del mismo en el predio deportivo. Exactamente, Atlético que formó con Farías, Massa, Acevedo, Moreira, Juan y Aranda, Alexis Aranda, Cónsole, Villafañe, Pérez, Montiel y Reynoso. Realmente puntos muy altos en Atlético, Pérez, Reynoso, Alexis Aranda, Mati Cónsole también, Ricardo Acevedo ordenando siempre la defensa. Realmente un Atlético que funcionó bien nuevamente y que, como vos decías, enamora al hincha Atlético y la gente se siente identificada con este equipo. Matías Cónsole, que volvía de la suspensión de dos fechas, obviamente ocupaba la mitad con Ricardo Villafañe, este chico de Totoras. Gran definición de Joaquín Pérez, donde yo estaba, había tanta gente, quedó un sector comprimido para el hincha de Atlético, que no se veía el palo izquierdo del arco que da hacia la cancha de hockey. Un zurdazo para la gente de Sportivo y acá de la nada, córner olímpico, gol. Ni el jugador de Atlético en el primer palo, ni el arquero Farías lograron despejarle, la pelota entró solita, sola, sin pedir permiso en el primer palo. Exactamente, a los 10 llega la primera ocasión de gol para Atlético, a los 12 la de Sportivo, a los 17 el gol de Sportivo, a los 19 el tiro libre de Facu Reynoso, que saca bien Pau Caballera, y de esa jugada que Pau tira el tiro de esquina, viene la jugada a los 20 minutos, el gol de Atlético, una jugada que prepara entre Facu Reynoso y Alexis Aranda. Está Kevin ahí haciendo como de barrera para que no juegue Atlético al toque. Le va a pasar Alexis Aranda por arriba la pelota y Facu Reynoso tira el centro y entra muy bien Ricardo Acevedo al punto penal. Una jugada realmente muy bien preparada por Atlético, que finaliza en el empate de Atlético. Creo que merecido, porque Sportivo no había hecho mucho para ir ganando el partido, había convertido ese gol, como veíamos, olímpico. Y bueno, Atlético igualaba el partido y comenzaba nuevamente otro partido. Ricardo Acevedo, el número 2 contratado en el torneo clausura, 38 años, venía de una lesión, se consolidó en el fondo, ha sido clave para su compañero de dupla, hablamos de Alexis Moreira, y en el punto penal apareció Ricardo. Si alguien tenía que marcar goles, creo que los tres indicados, en este caso Ricardo Acevedo, que agradeció obviamente a toda la familia Atlético, y la foto que sacaste con ese grito desgarrador es una foto que después Leo Gorostiza lo comparó con CR7, a lo Gorostiza, a lo Cristiano Ronaldo. Y yo le había dicho al señor Miguel Ángel Chiaramone que si ese señor Joaquín Pérez, que no he hablado mucho, pero le tengo excelente aprecio, fue papá al día siguiente, hacía un gol,
me colgaba del alambrado. El alambrado ya tenía ondulaciones. Obviamente, voy al gimnasio Bienestar, estoy más fuerte, pero el gimnasio ya tenía ondulaciones. Y se corrió para aquel lado, Joaquín, y nos dejó sin margen. Exactamente. Él no sabía que estaba la pared, entonces Lucas no podía girar la cámara. Al parante de la ventana. Claro, para mostrar, obvio, el momento del abrazo de Joaquín Pérez, que fue papá por segunda vez, que agradeció junto a su pareja Melanie y que se metió al hincha de Atlético por humildad, por sacrificio, por despliegue. Mucho corazón para Joaquín Pérez y gente de Totoras que ha jugado con él también le decía lo mejor en este año. Así que da la impresión de que es una persona que tiene sus valores y que hasta los hinchas de Unión lo recuerdan. Exactamente, Atlético era más, era mucho más que Sportivo. A los 38 estaba la jugada esa de Kevin que remata y a los 39 viene el gol de Facu Reynoso, otro jugador que se ha recuperado de la lesión, que le, hecho, le, sí. ha, le ha puesto mucha garra. Y ha sido el mejor jugador de Rosario de este año. Exactamente. Por eso quedó Facundo. Y se quedó Facundo en el club en este torneo clausura y convertía al 3-1. Parecía que Atlético abrochaba el partido en ese momento, era mucho más que Sportivo. Sportivo que no se ordenaba en defensa. Vos dijiste, no. Parecía. Parecía, exactamente. Uno se iba al entretiempo pensando que el clásico ya está cerrado, pero no, faltaban 45 minutos todavía. Atlético era más dentro del campo de juego, marcaba la iniciativa en ataque. Creo que después del empate Atlético comenzó a manejar mucho más la pelota y a adueñarse del campo de juego y de las jugadas ofensivas. Yo creo que tras el empate de Atlético manejó el partido a Piacere y llegó a los dos goles. Tras el descuento de Sportivo, manejó Sportivo el partido a Piacere y llegó al empate. No le quedaba mucho al primer tiempo realmente y vos decías, bueno, Atlético con esta victoria, más allá de ganar de visitante el clásico, se metía en zona de clasificación. Aseguraba ya la clasificación. Claro, porque Belgrano iba perdiendo con Salto Grande, después Belgrano lo da vuelta, Juniors iba perdiendo con Independiente, después lo da vuelta, pero termina un primer tiempo que hacía muchos años que Atlético no le hacía tres goles a Sportivo en 45 minutos, tanto sea en condición de local o condición de visitante. Los primeros 17 minutos del complemento, el partido fue feo, chato, se planchó. La expulsión de Alexis Moreira perjudica a Atlético y obviamente le da un ritmo distinto al partido. Me dice Alexis, no fue intencional, el árbitro jugó la intencionalidad y le sacó roja. Antes le había sacado la doble amarilla a Matute Gómez, creo, al referente intentó, de área. Para mí intentó compensar, ¿no? Yo no vi el momento de la jugada de Alexis Moreira. Esa mala cuestión de... Ahí viene la expulsión de Matute, donde choca con Matías, que es la segunda amarilla, y la roja después. Creo que la de un Mati Consoles que no recibe normalmente faltas. Comete la falta. Claro, porque es verdad, Mati es un tipo duro, un tipo aguerrido. Fueron, bueno, la infracción sobre él, la segunda amarilla, la entrada de Gustavo... Gustavo Enrique Aranda. Sí, exactamente. Entra por Villafañe, que se retira con una molestia a los 18 minutos. Hoy hablando con Neque, me decía que no fue el mejor partido de él, que entra en un momento donde después, cuando está el descuento, no pudo generar el juego que obviamente él quería o pretendía el equipo. Acá vemos la jugada que desencadena en la expulsión, la roja directa. Yo creo que era para amarilla. Creo que intentan compensar la expulsión de Matías Gómez. Para algunos mí. Preguntaban si tenía Alexis amarilla. No, fue tenía. Roja. Y esta amarilla, la quinta, que nunca se la sacaron porque la fue roja, venía con la cuarta amarilla. Desde el clásico del torneo de apertura, cuidándose, haciendo un muy buen torneo clausura, evitando las faltas innecesarias o fuertes. De ahí viene un gol que se discutió, que a primera instancia me dio la impresión de que Kevin, tras pegar la pelota en el travesaño, estaba obviamente adelantado. Y ahí, como lo vemos muy solo, a Kevin Masacco, que en principio mira a línea, en línea marca la mitad campo de juego y en línea se queda ahí también. Y obviamente. Diciendo, lo cobro o no lo cobro, ya está, hijo. Pero cuando la pelota da en el travesaño, lo encontramos muy solo a Kevin Masacco. Un primer tiempo que para mí el mejor fue Facu Reynoso. Y un segundo tiempo que fue el mejor, Kevin Masacco. Los dos, en mi opinión, fueron lo mejor que dio el clásico. Kevin se metió mucho por ese sector. Exactamente. El de Juané Caranda. Por ahí atacó Sportivo después del descuento. Minuto 20 al minuto 40. Se va Leo Montiel, extenuado, cansado. Entra Alexis Diale, saca un delantero.
coloca un defensor, ya también había hecho los cambios esportivos, los hermanos Schaefer en la cancha, no estaba Matute Gómez. Y acá podría haber definido el partido Atlético, en un contragolpe. ¿Cuántos minutos llevan? 34 minutos. Facu Reynoso, que maneja el contragolpe para Juan y Aranda, y la saca muy bien Pau Caballero a mano cambiada. Realmente un atajador, una pelota increíble. Creo que esa jugada increíble. Valió como un penal para el atajado. Para el y Sportivo. Seguramente porque Atlético, después de la chilena de Joaquín Pérez al comienzo del complemento, no había tenido otra ocasión. Minuto 36, y después le quedaban al partido menos de 8 minutos y va el último cambio. Entra Willy Maidana por Joaquín Pérez, que también se retira muy cansado. Joaquín, que corrió mucho en el primer tiempo, y en el segundo realmente, como decía vos, una carta muy fuerte que tiene Matías Sánchez, que ha descubierto Matías Sánchez, que ha venido de Totora y le ha sumado mucho al equipo de Atlético. Un jugador con base de primera que cayó muy bien en el grupo para con los hinchas, y el sector de él maneja muy bien esa franja, esa lonja, ese lugar de la cancha, y llegó al debut de la red, obviamente. Y acá yo no lo vi por el sector donde estábamos, pero le pega la mano a Juaneca. Es penal, en otro momento eso no se cobraba años atrás, ahora ya es obviamente una sanción, pena máxima. Gonza Carreira es el jugador más desequilibrante que tiene Sportivo Rivadavia. Iban 40 minutos. Iban 40 minutos, exactamente. Perfecto. Para llegar al 3-3, Sportivo con este empate se metía en zona de cruces. Atlético, bien ejecutado el penal. Muy bien ejecutado. Se tiró, adivinó el lugar Guille Farías. Remarco, Atlético ahora necesita ganar, y si Sportivo pierde, ahí Atlético tendrá ventaja deportiva. Exactamente, por diferencia. Tienen menos goles en contra Atlético. Claro. Lo primero que se juzga es el equipo que tiene menos goles en contra. Belgrano de Oliveros, el rival de Atlético, ya está eliminado. Maciel tiene chances. Acá llega la segunda amarilla para de Kevin Masacco, que se va expulsado. Perfecto. A ver, Sportivo Atlético 3-3, Unión Defensores 0-0, el Carju le ganó a Club Maciel 3-1, Belgrano venció a Provincial 3-1, Junior se lo dio vuelta Independiente 4-2, Díaz a Belgrano Olivero 1-0 libre, Unión de Clarke. Vamos con la tabla, Unión depende de sí mismo, 26, Defensores 24, Junior 23, Sportivo ya no le alcanza, Junior 19, Atlético 16, Belgrano, Club Maciel, el Carju tienen chance. Si Unión termina primero, Defensores segundo, va del tercero al sexto. Exactamente. Club Maciel Sportivo, Unión de Clarke Unión, Junior Belgrano, Defensor El Carju, Díaz Independiente, Atlético Belgrano, Olivero Libre Provincial. No está nada dicho. Tres puntos que van a valer oro realmente. Rincón del Hincha en el Parque del Retiro. Steffi Mancini, Popi Llenero, amigas, fueron, disfrutaron la tarde y sufrieron indirectamente con el clásico a la distancia en Madrid. ¿Y acá? Esta es en San Juan, estuvimos en el dique, hemos recorrido un poco por las montañas y estuvieron las tres gimnastas que estuvieron acá, más Eliana Bollino, realmente la hemos pasado bien, muy bien, unos días de mucho sol y aprovechamos para recorrer, ahí está toda la familia, más Ricardo Beñer, que fue el remisero nuestro. Excelente, la bandera de gimnasia que va por todo el país. Va por todo el país. Está recorriendo toda la región. Díreme la agenda, mañana miércoles primero. Atlético recibe Sportivo Belgrano Olivero a partir de las 20 horas en reserva. A ganar sí o sí, sí y o a sí. Llenar la cancha 21:45 horario máximo de primera. Básquet formativo acá el sábado, lo que dice fecha 6, categoría pre-mini mini que visitan Sportivo Rivadavia, me confirmó Lucas Margarí, que se juega el día jueves, así correcto. Que esa fecha va el día jueves, 6:30 horas, Sportivo estará en el Miguel Morel, cuando con escuelita, pre-mini, mini. Y básquet formativa, esto sí va el día sábado, la categoría U17 jugará a partir de las 16 horas en las parejas, la final de la Copa de Plata ante el local Sportivo. Perfecto, se puede dar el día domingo 5, el cruce si Atlético clasifica. Exactamente, yo no lo puse en la agenda, pero si Atlético clasifica, se juega el día domingo, ojalá sea el clásico, yo tengo muchas ganas de que sea el clásico, porque me gustan esos partidos. Y habrá torneo de gimnasia, de escuelita en Independiente de Centeno. Y tenis, estará la competencia amigable en el club a partir de las 10 horas. Perfecto, el próximo día martes la gente de Patín estará con nosotros aquí. Obviamente previando, como se dice, lo vinculado al festival. Y el martes 7, Atlético, si es con Junior no tiene ventaja, si es con Unión tiene ventaja. Exactamente, con cancha y horario confirmar, en la final de la liguilla. La semifinal la estarán jugando el día viernes. Si no se puede por el mal tiempo, porque anuncian lluvia el día jueves, se jugaría el día sábado. Correcto, y ahí seguramente va a estar el día martes Javi. A lo mejor no nos encontramos acá en vivo. Javi, ¿algo más? No, nada más. Hemos tenido mucho material realmente. Eric Córdoba,
Javi Latanzi, Mario Manalecome, un saludo al Dani Acierno, a Daniel. Han sido muy amables y gentiles, cuídense enormemente los seres humanos. Esto fue Atle Una Pasión, Somos Atlético, temporada 13. Saludos grandes para el señor Lucas Margarit, que es el hombre de la cámara y que va a ir el día sábado a ver cielo raso. Nos despedimos hasta el próximo día martes.